En realidad se logró un consenso entre todas las partes y los actores que estaban vinculados, ¿no? Desde el trabajo con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Turismo, la Policía de la provincia, la misma Federación Universitaria, que son uno de los que plantearon la suspensión de su fiesta en el camping de la universidad, una de las patas importantes de esta fiesta del Día del Estudiante, que bueno, ellos decidieron directamente trasladarlo para más adelante, buscando mejores condiciones. Y en parte es entendible en base a la situación que se vive en la provincia, en el país, en el mundo, esta situación de pandemia, se buscó intentar lograr, pero bueno, lo cierto es que fiestas no iba a poder haber. Indudablemente el turismo interno sigue habilitado, las cabañas que están en condiciones y habilitadas tanto en la municipalidad como en la provincia bajo las normas COVID son las que hoy están habilitadas. Hay 130 cabañas en la provincia, en la municipalidad, y prácticamente 30 están en estas condiciones hoy de habilitación. Esas son las que pueden tener turismo interno habilitado. Bueno, eso quiero aclarar que no es que hay una suspensión de prohibición de ingreso al pueblo, eso no es así, porque por ahí se malinterpretó. Lo que no hay son fiestas, ¿no? No hay fiestas ni electrónicas, ni de música, ni esas fiestas que estaban acostumbrados a realizarse. Pero bueno, natural de que le pasa a cualquier puntano hoy que no puede tener ese tipo de actividades, ¿no? De igual manera, este jueves va a haber una reunión con la gente de turismo estudiantil, intentando de reprogramar la fiesta para octubre o noviembre, intentar, si las condiciones mejoran, poder tener una fiesta del Día del Estudiante que los chicos están esperando también. Así que la verdad estamos contentos, el trapiche estar ordenado, y contentos con la gente porque realmente con muchísima disciplina está haciendo caso a lo que son los distanciamientos, a cumplir con los protocolos y realmente disfrutar el trapiche, ¿no? Justamente para no hacerlo de una manera agraviante ni que suene pesado, molesto, hemos buscado artistas callejeros que lo hacen de una forma mucho más amena y todos lo interpretan y hasta terminan sonriendo y entendiendo que esto es para cuidarnos entre todos, ¿no? La base de esto es, como hemos firmado con el Ministerio de Turismo, mantener el estatus sanitario de la provincia, ¿no?